Hablando de los ilustres del pueblo y usted no aparezca. Aparece su padre, pero usted no. ¿Cómo sabes eso? Pero qué bonito. Lo divertido es que no... es que no recuerdo el nombre del autor, pero sí. Hay un libro monumental. Es un tomo exhaustivo donde habla... Creo que se llama Hombres Ilustres de Úbeda o algo así. Uh-huh. Y entonces aparece toda mi familia, mi padre... probo funcionario, mi abuelo carpintero, honesto artesano, mi tío pedagogo insigne, que era maestro, mi hermano cualquier cosa. Yo no estoy. Yo no es que quiera estar como artista, sino como miembro de una familia que están todos. ¿Alguna vez se detuvieron por comunista? Sí, pero fue una cosa muy light. Ya. Yeah. Uh-huh. Y además, como mi padre era el comisario de la comisaría de Úbeda, uh-huh, yo en mi inocencia empezó a caer una especie de célula que había en Granada, era el año 68. Uh-huh. Buen año, ¿eh? Uh-huh. Casi mejor 69. Uh-huh. Pues yo me fui a Úbeda en mi inocencia creyendo que ahí me libraba, así que llamaron por teléfono, mi pobre padre se puso al teléfono y le dijeron, detengan a este y tráiganlo. Mi padre me llevó a Granada, me detuvieron para mi enorme humillación, en lugar de meterme en la cárcel como a todos mis amigos, me mandaron a Úbeda, me tenía que presentar cada día en la comisaría de mi padre a firmar, y el hijo de puta del jefe superior de policía de Granada, de cuyo nombre me gustaría acordarme, pero no me acuerdo, antes de que mi padre y yo nos volviéramos, mi padre estuvo exquisito y maravilloso, lo amé. Nunca dijo nada, pero antes este tipo nos metió a los dos en un despacho y le echó una bronca a mi padre por motivos que tenían que ver con la comisaría de Úbeda y no conmigo, delante de mí. Oh. Hay que ser canalla, ¿no? Veo que de vez en cuando te fumas un cigarrillo. No. He estado 8 meses sin fumar. La vez anterior que estuve aquí fumaba esto. ¿Lo tendré? Sí, sí lo tendré. Es una cosa de plástico, del Día del Orgullo Gay. sin ánimo de ofender. Pero ahora me voy a fumar uno de estos. No, lo que sigo habiendo dejado radicalmente la nariz solo para respirar, que ya es bastante. ¿Es de lo único que no te has podido quitar? Sí, nunca pensé quitarme de un whiskycito. Pero sí pensé, no solo pensé, sino que lo sigo pensando, quitarme de fumar, porque no quiero morirme de enfisema. Y además sé que me hace mal. Es muy difícil, es casi imposible. Estuve 8 meses sin fumar. El otro día se me acercó en Madrid Tesa de Baviera. Y me dijo, ¿eres Sabina? Sí. Mira, estoy hablando con mi amiga, me dijo, porque tal cual, ¿es verdad eso que te he oído decir, que es más fácil quitarse de la coca que del tabaco? Le dije, es verdad, y se fue encantado. Bueno, es mucho más fácil. Me he quitado de la coca sin gran problema. Ah. Y es un infierno. Escribir sin fumar es inhumano. Vivir sin fumar es inhumano. Pienso hacerlo, no sé cómo. Creo que para las acupunturas y los parches y todo eso, hay que tener una cosa de la que carezco en mi ramillete de virtudes, fe. ¿Sientes culpa ante cada cigarro que apagas? ¿Sí? No. Yo siento culpa ante todo, por respirar siento culpa. Yo maté a Calvo Sotelo, ¿entiendes? Pero son drogas legales, ¿no? Tabaco y alcohol. Todas las drogas deberían ser legales. Por favor, hasta ahí podemos llegar. ¿Y sigues teniendo conciencia de fumador? Yo soy un fumador, sí, sí. Y además entiendo muy bien a Maradona cuando dice que un drogadicto lo sigue siendo siempre, ¿no? Tú me contaste antes, creo, que alguien... No, me lo contó Paco Martín, nuestro común amigo, que estuvo el otro día con un tipo que llevaba 20 años sin fumar y había vuelto a fumar después de 20 años y le dijo... Estos 20 años han sido un infierno. Y no te molesta, claro, cuando no fumabas, te molestaba que fumaran en tu presencia. Al contrario, les decía que me echaran el humo en la boca. No, pero yo creo que los fumadores pasivos son unos cabrones que fuman sin pagar. Deberían pagar un impuesto, carajo. Pero está claro que tú siempre apechugas con tus vicios.
Y con hombre, sus consecuencias. En esta casa tenemos multitud de defectos. Algunos hemos citado hoy, pero no somos hipócritas, ¿sabe usted? Eso está claro. ¿Y tus canciones le deben al tabaco? Sí, es que es el mejor amigo del hombre. Yo recuerdo una vez, supongo que le habían pagado todo el dinero del mundo, pero no lo parecía. Vi a Frank Sinatra en Barcelona. Y a la décima canción le trajeron un vaso de whisky. Lo bebió, se tomó todo el tiempo del mundo, como tú haces en tus entrevistas, y dijo, este es el único amigo del mundo que nunca me ha fallado. Se llama Jack Daniels. ¡Hostia, qué anuncio! Pero cuando estás hecho mierda, te ha dejado tu mujer, has perdido al póker, te han dicho que tienes cáncer y tal. Bueno, por cierto, a los condenados a muerte, estadísticamente, la última voluntad, el 80% dicen un cigarrito. Un cigarro. Sí. Yo creo que hay inspiración con el humo, ¿no? ¿Para qué te voy a contar, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el discreto encanto de la sobriedad? Es discreto, pero no es encanto. No, yo por los excesos solo siento nostalgia. ¿Pero por qué eres más amigo del exceso que de la sobriedad? Y yo qué sé. ¿Qué tan parido así? ¿Y por qué Baudelaire? Claro. ¿Y por qué Becker? ¿Y por qué Espronceda? ¿Y por qué Picasso? ¿Y por qué Magritte? ¿Y por qué la bohemia? ¿Y por qué las vanguardias? ¿Y por qué los años 30? ¿Y por qué Ezra Pound? ¿Y por qué El Padrino? Claro. Tú te reconoces vicioso, claro. Bueno, no me reconozco yo. Es la ficha policial, yo no tengo nada que añadir.